Recording progress. Bueno, muy bien. Cuando me digas esta. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, muy bien. Bienvenidos al especial Ni Simple Ni Completo. En este caso, nuevamente, un amigo ya de la casa invitado que está presentando nueva música, que siempre nos tiene acostumbrados a presentar grandes hits de la música pop. Y bueno, hoy damos la bienvenida, fuerte el aplauso por favor para el señor Maximiliano Truso. Bienvenido al streaming del especial, Maxi, querido. ¿Cómo te va, chicos? ¿Cómo le va? Y un saludo a toda la gente del especial, que es un aplauso grande. Y bueno, espero estar ahí algún día, en mi persona. Ya vas a estar acá, ya vas a visitar la Tierra Colorada, Maxi, y te vamos a recibir acá en los estudios y en la radio con los brazos abiertos. Como siempre recibimos la música nueva, como siempre recibimos los lanzamientos tuyos. Este año ya vamos casi, o sea, vamos dos, porque el año pasado tuvimos el de Antonio Ríos con All With A Reason, después tuvimos el lanzamiento también de este nuevo trabajo tuyo que hiciste junto al tema de Gilda, y ahora este último temazo que se llama Yo Lo Lay Me Lay, que me encantó. Así que, bueno, te agradezco la comunicación, Maxi. Y vamos a comenzar así con preparamos unas preguntas ahí como para recorrer un poco tu carrera y recorrer un poco todo lo que venís haciendo. Así que vamos con la primera pregunta para Maxi Truso. ¿Cómo comenzó tu interés por la música y qué te motivó a convertirte en cantante? Y empecé escuchando canciones en la radio siendo muy chiquito, y eso me hizo que mi vida se transformara en cada vez conocer más de la música. Entonces, a través de esto empecé a buscar, y todavía me pasaba escuchando y bailando canciones, y ahí empecé. Después, bueno, cuando me compraban un disco, algún cassette, y así empecé. Y después el tema de dedicarme a la música fue, empecé como DJ, y después de ahí decidí un día empezar a componer. Unos chicos amigos de Noche de Ropa me motivaron mucho a dedicarme a la composición y a hacer una búsqueda sobre lo que sería el mundo de la música profesional, ¿no? Entonces eso sucedió en los 90, principios de los 90, y ahí empecé a darle y empecé a trabajar así. Empecé a buscar una manera de siempre poder editar temas, discos, canciones, lo que sea. Bien, bueno, es muy buenos temas, muy buenos hits tiene tu carrera, temas muy conocidos. Inclusive acá te cuento un secreto, que hay un club de fútbol que usa una canción tuya para alentar a su equipo. Después te voy a estar contando eso. Tu música, el equipo se llama Guaraní Antonio Franco y le canta al otro club, lo que sería el clásico acá en Misiones, le canta el equipo rival con un tema tuyo. Ahora te voy a estar contando eso. Vamos con la segunda pregunta. Tu música tiene una mezcla especial de géneros. ¿Cuáles son las principales influencias musicales que vos tenés al momento de componer tu música? O sea, ¿cuáles son las influencias más directas que tenemos en Maxi Truso a la hora de componer? Sí, mucha influencia de la música de los años 60 y 80, y después de la producción, mucho de lo que también tiene que ver con los 80 y algo de los 90. Son siempre contemporalizarla, quizás la más contemporánea, pero sería que digamos que es eso. También tengo elementos de los años 50 en algunas cosas, pero especialmente te diría que la base es de lo que sería el rhythm and blues de los 60 y el pop dance de los 80. Muy buena influencia. Me da pie para la siguiente pregunta, que es: ¿cómo describirías tu evolución artística desde tu comienzo, cuando comenzaste con tus amigos, así que eras DJ y comenzaste a cantar, y cuando en los comienzos, y hasta hoy, hasta la hora? ¿Cómo describirías esta evolución? Siempre hacer cosas que sean agradables, pero siempre muy sin referencia a nada. Agradable, buscarle mínimo de referencia o poco de referencia, en el sentido que no
no copiar casi nada dentro de algo, dentro de lo que buscar, no copiar nada. Pero bueno, gente, a veces uno sin querer cae en lugares comunes. Y sí, puede pasar que un pedazo de un tecita sea parecido a otro, no quiere decir que uno esté copiando, no, pero... No, cae en lugares comunes, sí, o cae en lugares comunes de por ahí de que tienen que ver con la... También con la sintonía, viste, de cosas, de lo que estás escuchando, viste, hay referencias, viste, hay referencias. Bueno, a veces son más notorias que otras. A veces, sí, tenés razón. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, para saber cuál es el proceso que seguís para componer tus canciones. Si tenés algún método o si tenés alguna inspiración específica, si hay algún momento de la semana que estás más predispuesto a hacer una canción, o solo vas al estudio cuando se te viene así a la mente y vas y lo reproducís rápido. No, intento, yo si fuera por mí estaría todo el día grabando, produciendo, sacando ideas, mejorando ideas toda mi vida, ¿no? No, es, tiene que ver con, es continuo, es completamente sin orden, ¿viste? Esto es desordenado en sentido que el arte no para mí no tiene que tener mucho orden, sino que tiene que estar de eso continuo todo el tiempo. Y después ordenar si querés tu vida, pero no la vida artística, no tu arte. Claro, se entiende perfectamente. Siguiente pregunta tiene que ver, viene de la mano una con otra, es ¿cómo ha influido ser argentino en tu carrera internacional? Porque sabemos que tenés hits a nivel internacional, que van mucho más allá de la frontera argentina, acá en Paraguay también, enfrente de Posada tenemos la ciudad de Encarnación, también tus temas estuvieron en el top, siempre que uno va a Encarnación se escuchan tus temas en la radio, en la calle, todo. ¿Cómo ha influido tu origen argentino, digamos, ser boliviano? Bueno, por ahí un poco que tenés cierta particularidad para hacer especialmente la música que hago. Entonces, más bien mi estilo tiene que ver con la música anglosajona, o sea que al no ser anglosajona estoy aportando algo sin querer distinto a la música anglosajona. Entonces, sí, eso hace que tenga un poco más de... Querés ser un poco más extravagante, nada más, eso. Pero creo que... Pero no tiene que ver con el pasaporte. No creo que el pasaporte, o digo, bueno, a veces puedes haber vivido en un lugar y te puede haber influenciado mucho, pero no importa dónde naciste, no creo nada de eso. Ah, bien, bueno, está bien, muy buena respuesta. Bueno, siguiente respuesta para nuestro querido invitado del especial, el señor Maxi Truso, que está presentando su nuevo tema, ahora lo vamos a escuchar de fondo, su nuevo tema de Choro, Ley Mi Ley, que la verdad va a ser un hit, acuérdense de mí, tengo ahí a veces unos pálpitos muy buenos. ¿Cuál ha sido el concierto o la presentación más memorable para vos, Max? Algo que vos digas, bueno, esta presentación quedó en mí marcada porque estuve con tal artista, o compartí camarín con amigos, o estuve en un festival que el line-up era muy grosso, algo, alguna que te quede un recuerdo bueno, así que podamos destacar. Y generalmente son las que yo me sentí que me salieron bien las cosas, o sea que me sentí muy cómodo, me divertí y me gustó cómo salía la voz, el resto no me... Bien. Porque uno estoy contento con lo mío, viste, pues, no, pero yo la voz. No sé cuál fue el mejor concierto que di, creo que fue en un bolichito de 200 personas, para que no sonaba muy bien. Sí, pero son a veces son los mejores. No. Finalmente, las otras cosas es como para la galería, no para la gente, para el verso, ¿viste? Pero las cosas íntimas, viste, a veces tienen ese sentimiento único, ¿no? Donde vos te descubrís y encontraste un nuevo vos, encontraste un nuevo artista en eso, encontré un nuevo artista en mí mismo y entonces eso me dio un cambio, me ayudó por ahí. Más allá de obvia, no estoy diciendo que es lindo hacer todas las cosas multitudinarias, ¿no? Porque sí, significa que tenés alcance a más mucha gente, pero en lo que tiene que ver con meramente con lo artístico, por ahí tiene que ver con un tema de disfruto mucho que yo haberme quedado contento y haberme feliz en el momento, ¿no? Bien, bien.
que salen todos los viernes. Lugares por ahí pequeños y que estaban por ahí gente que yo conocí y los vi divertirse. Eso está muy bueno. Otro cercano, no creo mucho, no me gustan los shows de estadio. No, esa lectura del público de DJ que tenés también, porque claro, uno por ahí no tiene 5.000 personas, pero tiene 200 que están felices y la verdad que uno se siente bien. Bueno, en el mundo de la música has hecho diferentes colaboraciones, bueno, ni hablar Poncho con ese hit. Con Poncho, con Gato, Poncho, con Antonio Ríos, con Gilda, ahora también uno de los últimos temas que has sacado. ¿Hay algún artista con el que te gustaría colaborar en el futuro? ¿Alguno? Sí, especialmente con artistas músicos que yo he escuchado, viste que se cantan con, no sé, con Durán Durán. Oh, digo así, divague, ¿no? Con YouTube, con cantar con Simple Minds, cantar con cualquiera de los temas icónicos de la historia, junto a que sea. Qué bueno, eso. Qué bueno, y hoy en día no es imposible, ¿viste? Te diste cuenta porque, por ejemplo, vi una colaboración muy grosa de. El otro día hablamos con Zeta Bosio y vi que estuvieron tocando con Coldplay y todo, o sea que, bueno, ojalá que ese sueño se cumpla, Maxi. Vamos a hacer. Siguiente pregunta para Maxi Truso. ¿Qué opinás sobre la industria musical actual y cómo crees que ha cambiado con el auge del streaming y de las redes sociales? Y bueno, es un poco. La música la destruyeron, pero el negocio no. La música en sí misma la destruyeron. Pero el negocio de la música vino en otro lado. Nadie. Viste que ya no hay interés por la música, entonces nadie, no se profundiza, pero ni al que le gusta la música, ya está todo tan bastardeado que... Sí, eso le importa que es tan negativo, pero sí. habría que alejarse de todo lo que tiene que ver con el streaming, el teléfono, esas cosas, porque es tanta la información que no terminas escuchando nada, y es muy difícil bajar la ansiedad, genera mucha ansiedad el teléfono, es muy difícil... detenerte y decir, me escucho este disco, ¿viste? Tenías que alejarte mucho y irte a un lugar, irte a, no sé, a una zona donde no vas dan tanto el estrés de la comunicación. Bien, entendido. Ahora hablando un poquito de tu vida personal, la siguiente pregunta es, ¿cómo mantenés el equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional, la de cantante? Especialmente con las demandas que llevan las giras y las presentaciones en vivo, ¿cómo te vas a decir? Bueno, es un poco, la verdad que ahora lo estoy haciendo con mi mujer, entonces me gusta que me acompañe a ella, entonces todo lo que haga me gusta estando con ella. O sea, no, pero lo digo sin más allá del romper el sistema, pero digo que estar acompañado por gente que vos querés, un poco así, se hace todo fácil, ¿viste? La vida es un trámite contigo, ¿viste? Vos tenés que ir a la radio ya hacerlo ahí. Si lo haces con gente que vos te llevas bien, mejor. Exactamente. Me gusta, es un poco así. La vida de las personas ya se volvió eso, ¿no? Todos están en movimiento continuo, ¿viste? Antes por eso eran los artistas y todas las personas viven de gira de un modo u otro, ya. Exactamente, sí, es real lo que decís. La vimos a tu mujer tocando la guitarra en el video, siempre acompañándote, una genia. También lo vemos a Alfa, siempre, también. Alfa, que cada vez está más famoso. Con la casa de Gran Hermano. Es una buena persona. También, todos llevados por la ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad de la televisión y las redes te vuelven un poco loco. A todos nos pasa, ¿viste? Pero es normal, ¿viste? Se lo ves, todos estamos un poco, ¿viste? Yo creo que solamente la gente muy mayor por ahí es la que tiene esa tranquilidad, claro, esa paz en el alma. Hoy imposible para nosotros, estamos inquietos. Bueno, con respecto, una pregunta más con respecto a tu carrera. ¿Qué proyectos o planes tenés a futuro en cuanto a tu carrera musical? O sea, ¿se vienen más lanzamientos? ¿Se viene una gira? ¿Se viene alguna presentación? Y hoy no podés estar detenido. Eso está bueno porque está bueno que no dependés de tanto de agendas, de cosas que uno... Antes tenía que sacar un disco cada 3 años, ¿no? 2 años. Cada vez eso está reduciendo. Entonces, es sacar temas... Y
está profundizando todo el tiempo, ¿no? Es como una experimentación continua para mí de todo eso. Eso estoy todo el tiempo sacando, tengo un tema con Iorio también que voy a sacar, después una cosa con pobre Iorio, y lo grabamos antes, ¿no? Sí, sí. No desde el cielo, que Iorio lo grabó desde uno con él, otro con unos diseños muy buenos, estoy trabajando con unos productores italianos muy buenos, que han trabajado con... que han hecho cosas grandiosas. Qué bien. Benny Benassi, pibes que han hecho cosas memorables. Sí, Benny Benassi es un hitmaker a nivel mundial, muy bueno. Su tema Satisfaction está, y creo que está ahora todavía dentro del chat, porque hace poco lo hizo de dieta y la verdad que es un crack. Estoy bueno, con toda esa joda estoy, bueno, yo llegaremos, viste, ahí al Tomorrowland haciendo una locura. Qué bien. Mira, vamos a hacer fuerza, Maxi, vos sabés que tenemos la mejor onda con vos. Y bueno, te voy a hacer una pregunta final ya para ir despidiéndonos de esta pequeña entrevista por streaming. Esto sale en el Territorio TV, también sale en el Canal 7, acá por el Territorio, que bueno, mira, acá le mando un beso a toda la gente de ahí, de Paraguay. Este es el periódico. Toda la zona. Sí. Ah, mira qué bueno. Sí, el periódico. Sí, bueno. ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es la noticia importante de hoy? ¿Qué noticia de la noticia importante de hoy es que los gobernadores del norte reclaman que la nación recibe la obra pública. Ya estamos. Estamos los titulares, esto sale en el Territorio TV, que bueno, es nuestro canal que tenemos acá. Le mandamos saludos a los gobernadores. Sí. Y bueno, déjame mandar saludos también a César, que está en la operación técnica, y también a toda la gente del Territorio TV, también con Ale, Julio Lobato y todo el equipo que hacen posible que estemos al aire. Y te quiero preguntar, como para ir cerrando, Maxi, comentame este último track. Yoroley Miller, contame qué se trae este track. Es una cosa un poco, yo creo que como les cuento a todos, siempre un poco, entramos en otro milenio, en otro siglo, en otro periodo, donde una de las cosas es interesante, y uno al final te digo, contame, no podemos hacer oídos o sordos o no ver lo que las cosas que tienen suceso hoy o que tienen o que son de una envergadura popular. Entonces sí que Miley es un personaje que llama la atención en todo el mundo y me pareció interesante hacer una canción un poco dedicada a lo que al fenómeno Miley, ¿no? No lo conozco, pero espero conocerlo pronto, saludarlo y cantarla con él. Cantarla con Miley. Casi seguro que se va a enganchar porque le gusta eso. Bueno, Miley sí, le gusta. Y está bien que le guste. Importante que está bien que le guste. Claro. Que se divierta con la vida. Para eso, para divertirse, ¿no? Y otro, todo lo demás es para eso. Bueno, Maxi, querido amigo, te agradezco. Te mando un abrazo así enorme acá de Misiones, toda la provincia de Misiones. Te vamos a estar esperando para alguna presentación muy pronto acá en la Tierra Colorada. Para nosotros un honor tenerte nuevamente acá en el territorio, porque ya hemos hecho una entrevista este año por la radio y salió tan buena que la quisimos repetir ahora en esto que es el streaming, la televisión y todo esto que es nuevo. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco la predisposición. Un gran saludo a tu señora que estuvo también ahí, que tuvimos unos problemillas técnicos para conectar, pero te agradezco de corazón, hermano, y te deseo lo mejor con estos nuevos lanzamientos. Y cuando vengas a Misiones, ya sabes, escribile a Dani, escribilo acá, que estamos ahí. Muchas gracias, amigo, hasta pronto. Saludos a todos. Chao, chao. Bueno, así pasaba nuestro querido amigo, músico, gran talento, el señor Maxi Truso, por el especial aquí en streaming, otra entrevista interesante, otra nueva entrevista del Territorio TV, el especial ni simple ni completo.